¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, os comento una cosita. Tenéis aquí el comando para postear vuestra moneda. Y que la analice. Vamos a esperar un poquito. Para que le dé tiempo a la gente a unirse, si quiere. Pues ya tengo aquí todas las... todos los comentarios que me habéis dejado. No son muchos. Y muchos están repetidos. Así que venga, va. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo os trata la vida? ¡Qué calorazo hace en Madrid! No os hacéis una idea del calor que hace aquí. Es que estoy poniendo esta música y no sé si tiene copyright o no. Creo que no. No tiene. Bueno, ¿cómo veis vosotros el mercado? ¿Cómo se está presentando? Yo tengo... dudas. Aunque también tengo, no voy a decir, no es esperanza lo que tengo, sino que es pues bueno, yo veo el gráfico, veo una serie de indicadores, de datos, y yo tengo mi percepción ya hecha. Pero además es que de todo, ¿eh? O sea, todo prácticamente igual. Ya os digo, va a ser buen final de año. Vamos, ¿qué pasa, Rips? No vale. No vale, tiene que ser así. De hecho, a ver, pues si es que lo he puesto en el... o no se actualiza, igual no se actualiza. Vamos, juraría que sí. Hago esto. Y así yo creo que sale mejor, ¿no? ¿Qué va, Elías? ¿Qué va? Nada de valorando ahora. Ay, cero valoran por ahora. Vale, lo que voy a hacer... va a ser... abrir... un bloc de notas... lo voy a poner aquí, por ejemplo, que creo que no va a molestar mucho... analizadas. Y voy a poner una lista con las monedas que vamos a ir analizando. ¿Qué ruleta? ¿Qué ruleta? No sé de qué ruleta me hablas.
Vale, aquí voy a poner monedas analizadas y que vayan saliendo. Esto se puede poner más así. Para que se vea. ¡Buah! Y lo que te queda por esperar. Vale, tengo aquí todas, bueno, todos los comentarios en el post que no me pone aquí cuántos son, pero son bastantes y vamos a ir empezando. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Suka Javi? No te preocupes, Elías, iba a haber un montón. Vale, pues vamos a empezar. Voy a ir. La verdad es que me toca un poco las narices porque Twitter pone los comentarios, no los pone por orden de escritura, digamos. Están un poco como aleatorios. De repente 3 horas, 5 horas. Muy bien. Vale, pues nada, voy a empezar desde abajo. Y cada X tiempo, pues renuevo. Y hasta como las vamos a tener apuntadas, pues no vamos a repetir ninguna. Vale, tengo aquí la primera, que es Zil. Zilica. Pero vamos a hacer un análisis macro. Ya os aviso, desde antes de que empecemos todo, que probablemente todos los análisis, o la gran mayoría, se parezcan mucho. ¿Vale? Tengan mucha similitud al final. Al fin y al cabo, todas van a tener una similitud parecida. Pero bueno. Vale, de primeras. Ya estoy viendo. Espera. Ya estoy viendo aquí. Vamos a hacer un análisis y a lo mejor unas posibles entradas. Vale. Bueno, lo que podrían ser unas entradas. Si está la música muy alta, decídmelo, ¿eh? Que es que yo la escucho a toda hostia. ¿Qué pasa, Méndez? Vale, Elías. Muchas gracias. Ah, muy bien, muchas gracias. Espérate, he puesto esto en favoritos, que es la curva esta. Que igual sirve para... No sé, vamos, la voy a empezar a usar un poco más. Sí, sí tengo Instagram. Ahí está. Buena tú, la lías. ¿Por qué le dices, Mendex? Tenemos eso por ahí. Aquí teníamos una tendencia que fue respetando en todo este tiempo hasta que rompió, testeó para abajo, testeó y otra vez para abajo. Podríamos meter otra por aquí. Me parece que esta ya sería, bueno, no sería forzada. No, no me gusta. Muy buenas, Fratona. Ah, no, no. Yo creo que tengo casi todas las redes. Creo. Tampoco les hago mucho. A Instagram no le hago caso, ¿eh? No, aquí se aprende a invertir de verdad. Es
¿Este número cuál es? Espera, dame un segundo. No, ya no me dice ningún segundo. Diamante no deseado. Pues muchas gracias, Méndez. Vale, ya nos vamos a centrar en esta parte. Esta parte, si habéis visto los análisis de Bitcoin, es muy similar. El triángulo que primero formó aquí, que sería esta ruptura, pero luego sería alargarlo. Por lo tanto, pierde bastante, ¿eh? Me lo podríamos hacer de continuación bajista. Pero no tendría sentido. No tendría sentido ponerlo ya. Porque si nos vamos a diario... Bueno, igual le queda algo más de bajada. Igual se nos puede ir a 0,05. 0,06. Lo que pasa es que la media de 200 se está aguantando muy bien en diario. Vivirnos a semanal... En semanal sí que es verdad que tenemos más opción a irnos en corto, pero... Muy buenas, ¿qué tal? Ojo, gente de Girona. Aquí un madrileño, de pura cepa. Pues Bitcoin va a ser la segunda que vayamos a analizar, porque ahora mismo estamos con Zil, que es la primera que he visto en los comentarios. Y es lo que digo, Zil es posible que baje un poco más. Igual os lo podéis encontrar en 0,06, 0,05. Pero no le veo bajando mucho más. De hecho, espérate a que baje hasta esta zona y no te haga unas velas así y se vaya para arriba. O sea, si hay que comprar Zil, yo me esperaría un poco a que bajase porque seguramente baje un poco más. Probablemente baje un poco más. Sí, ¿verdad? Vale, y ahora, si queremos buscar puntos de entrada, ya os digo, puntos bajos. O sea, la zona de entre los 0,09 y los 0,1, buena zona de compra para Zil, pero yo no... Pondría toda la carne que tengo para Zil en esta zona. Pero haría puntos más bajos. Zil tiene un buen staking en Atomic Wallet. Yo tengo un sentimiento encontrado con las páginas que no son las oficiales. Porque no sé, ¿es la oficial la de Atomic? De Zil. Pregunto, es que no lo sé. O sea, porque cuando sí puedes hacer staking en la página oficial, digamos... Sí estaba bien, pero cuando es externa, o sea, cuando es un tercero, no me gusta tanto. Si lo haces en la oficial, sí. Si lo haces en terceras, como dice Rips, a mí tampoco me hace mucha gracia, pero bueno, cada uno. Pues eso, entre 0,1 y 0,9 sería una buena entrada para Zil. Pero la buena, yo diría incluso que te la puedes encontrar en esta zona. En la zona de los 0,08, 0,075. O sea, yo aquí cargaría un poquito, aquí un poquito más, y aquí cargaría todo lo que me quedase para Zil. Porque de aquí sí que habrá más acumulación. De hecho, si tiramos la zona, ahora mismo está en la zona de más transacciones. O sea, ahora mismo es un 50-50, por así decirlo. Yo ya te digo, yo esperaría.
Porque aquí, fíjate, es que se ha mantenido todo el rato en los 0,16, que es la zona en la que siempre está volviendo. Y hasta que no salga de ahí, no. No la vamos a ver en otra zona. Fíjate. O sea, la acumulación que hay aquí abajo es brutal, incluso desde arriba, ¿eh? Si nos venimos aquí, lógicamente, la acumulación va a estar en otro lado. Pero desde ahí, fíjate. Pues yo esperaría, ya os digo, un poquito aquí, un poquito más aquí y aquí todo lo posible. Porque de aquí lo más seguro es que vuelva hacia arriba. Volverá a la zona donde se encuentra ahora y luego ya veríamos si consigue atravesar o no. Vale, pues vamos con Bitcoin, que es el papi. Pues a ver, Bitcoin, yo subí un análisis y dije que a corto plazo, en temporalidades de 1 y 4 horas, el precio iba a subir. Yo lo dije más o menos, o sea, yo posteé el día 7 de junio o día 8, cuando el precio estaba aquí. Y dije, a corto plazo, lo más seguro es que el precio suba. De momento así ha sido. Y en gráficos diarios y semanales es probable que el precio baje. O sea, el precio seguramente nos va a volver a tocar los 37.000. Incluso 36. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta que podría haber bajadas otra vez hasta los 31. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Difícil, es difícil. Pero si no aguanta los 36-37, se va más para abajo. A los 35 y luego a los 33, seguiría bajando. Buena, Yuki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces yo de momento, en Bitcoin, repito lo mismo que he estado repitiendo durante un montón de tiempo. Entre 42 y 30 no tengo nada que hacer. O sea, puedes acumular, puedes hacer un trading, un day trading de comprar, vender, de vender, comprar, pero para largo, calma. Calma porque el precio, hasta que no salga de los 42, no hay nada que hacer. O sea, y si sale de los 30, se va para los 25, incluso 20. Muy buenas, Machu. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias a todos los follows, por cierto. Que lo sé porque me están saliendo y los veo ahí, ¿eh? Entonces ya os digo. ¡Ojo, Yuki! ¡10 bitazos! No, de momento no me he metido en ninguna nueva. O sea, todo lo que he hecho desde que... Mira, os lo voy a contar. Desde que Bitcoin bajó a los 30 y luego subió, yo empecé a meter órdenes y compras muy baratas en las altcoins y en Bitcoin y no he vuelto a tocar nada más. O sea, bueno, sí, futuros y tal, pero de lo que es holding y descubrir nuevos proyectos, cero, ninguno, nada. O sea, todo lo que tenía sigue ahí. He mejorado muchas posiciones. O sea, comprar Z en... ¿cuánto? En 6 creo que fue. En 4. Comprar Z en 4. Ethereum en 1900. XRP en 0,73. Es la que más me está sufriendo. DOT, comprarla en 16. O sea, buenas compras. Yo considero que son buenas compras. Y no he hecho absolutamente nada más. No he investido en ningún proyecto. No estoy intentando ir a ninguno. Tengo todavía liquidez porque hay órdenes que no han entrado. Y con esa liquidez hay dos opciones. O que vuelva a bajar el precio, que es probable que vuelva a bajar, y que esas órdenes se llenen, o cuando el precio empiece a subir y no me las haya cogido, pues tener liquidez
para cargas o cualquier otra cosa. Por lo tanto, de momento no he investigado ninguno. Y ya os digo, Bitcoin seguramente caiga un poquito más hasta subir. Lo he mirado lo de Axis, pero no he investigado a fondo. Creo, hasta donde yo sé, se compran Ethereum y compras los muñecajos estos y luego los vendes o les das de crecer o peleas o algo así era, creo. No he investigado muy, muy a fondo sobre ello. Esperaré. No sé si me da el venazo de analizarlo, o sea, de entrar, pero de momento me he quedado a las puertas. Vale, para que os analice cualquier cripto, tenéis que ir al tweet y yo os lo analizo, ¿vale? Porque así sigo un orden. Mira, ahora toca SHR, BRA, GMB y SLP. O sea, hay algunas que ni conozco, ¿eh? Vale, SHR, que creo que sí que la tenía por ahí. Mira, de hecho, hice este movimiento antes de que ocurriera nada. Pero nada, esto ya no vale. SHR, pues fijaos que ha tocado mínimos en 0,013, 0,014 casi. Le va a costar subir. O sea, es un buen proyecto. No, de Matic todavía no he dicho nada. Pues la tengo por ahí, creo que alguien me la ha escrito. SHR es un proyecto muy bueno. Ha sufrido toda la bajada de Bitcoin. Y le costará recuperarse como a todos. Lógicamente. Yo sigo pensando que a largo plazo SHR, por ejemplo, una de ellas va a volver a los 0,1. Totalmente convencido. ¿Qué pasa? Que se va a encontrar piedras en el camino. Se va a encontrar primero esta. Luego se va a encontrar con esta de aquí. Y luego ya se va a los 0,1. Pero de momento se va a encontrar con muchas piedras en el camino y... Ojo. Cap and handle. Pues puede ser. Las de 0,50 y la de 0,70 es una locura. ¿Cuál? Ah, vale, 0,0. Sí, por eso te digo que es... O sea, tiene que atravesar zonas muy fuertes. De hecho, si tiramos el perfil de volumen, a ver qué nos marca. Mira, nos marca esta zona. Como la zona en la que más hay transacciones. Y luego está... Podría estar esta y esta. Están ahí a la par. Esta un poquito más, quizá. Por lo tanto, aún le queda. Esto viene muy bien para ver dónde está la mayor... concentración de transacciones. Le va a costar, lógicamente. Le va a costar. Y mucho cuidado con estas resistencias que tiene por aquí encima. 0,05 y 0,06. Bueno, 6,75. Uf. Duras, ¿eh? Yo os lo aviso, van a ser duras de atravesar. Y si nos tapamos el precio medio de los holders, claro, nos ha jodido. Si han puesto ese SHR a precio de saldo, toda la gente ha comprado aquí. Podríamos interpretar esto como como grandes compras, pero sin mucho movimiento. Pues claro, aquí hay una acumulación bestial. Lo que pasa es que no se nota en el volumen. O sea, no se nota tanto como por ejemplo este o este. Vamos, SHR.
Si quieres comprar, en 0,02. No. Ni más arriba ni más abajo. O sea, más abajo. ¿Te puede llegar otra vez a los 0,014? Sí, pero. Difícil. O sea, si llega a eso es porque Bitcoin ha bajado de 30. Eso está claro. Y poca gráfica más. Si es que aquí yo tengo gráficas desde el 13 de noviembre. Como mucho podemos ir a 4 horas. Y si vemos que estamos por debajo de la media 200, que también es una zona que también tiene que atravesar. Oye, que es que la media también la tiene que romper, pasarla e irse para arriba. Cuidado, que aún le queda. O sea, tenemos que ir con calma sobre todo. Aquí cogió un buen impulso, de hecho, hizo un 60%. O sea, que ojo, si comprar aquí nos salimos en media 200, ni tan mal, ¿eh? Ya os digo, a largo plazo ese HR, vamos, totalmente factible. De hecho, es una moneda que yo también llevo. Y tiene un proyecto muy bueno por detrás. Ahí, hidratación. Mira, comparte los RIPs. Lo puedes compartir. A ver, ¿cuáles tengo por aquí? Vale, Bra. Bueno, Bra. Veracity, ya sabemos lo que hay, ¿eh? Aquí no hay nada más. Estamos en una zona muy, 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 muy grande de acumulación. Aunque no sé yo si va a ser esta, ¿eh? No, aquí el mayor volumen de transacción está aquí. Pero desde la caída, ¿dónde la tenemos? Míralo. Una zona buenísima de acumulación para Veracity. Mucho cuidado, Veracity, si llega a los 0,037. De hecho, esa era la zona que le costó atravesar con los 0,04. Le costó muchísimo y no la rompió. Entonces, cuidado cuando Veracity llega a esa zona, porque podríamos tener un fuerte retroceso. Desde la última caída, donde más transacción ha habido, ha sido casi, prácticamente en los 0,017. Y es donde yo compraría. De hecho, yo creo que compré Veracity en 0,011, más o menos. Por aquí. Y nada, a holdearlo. Si es que Veracity es un proyecto enorme que tiene por delante y no tengo nada de prisa. Al igual. Mira, vamos a ver esto. Al igual que en. Desde el 5 de marzo hasta el. En 10 días. En 10 días. Te hizo un 1000%. Y luego desde ahí, del 26 de marzo al 11 de abril, van otros casi 10 días, un 200%. O sea, en un mes. No, cuidado, no estoy diciendo que dentro de un mes vaya a hacer eso Veracity. Pero quiero decir, en cuanto Veracity y muchas altcoins empiecen a coger fuerza, en cosa de un mes, les vamos a ver a todas ir para arriba. Y lo que más va a costar, y me lo añado, lo que más va a costar es deshacerse de esas posiciones, de venderlas. 0,012. Pero lo has puesto hoy. Porque aquí el día 8 de junio lo tocó. Además, justo, 0,012. Claro, pero vosotros hay una cosa aquí importante. O sea, si lo que queréis es. O sea, yo porque quiero estar más tranquilo por ahora, porque no tengo para más. Pero si yo me pusiera realmente
a compra, vende, compra, vende, compra, vende. A ver, yo es que compré aquí a 0.11 o 0.10, es que ya no me acuerdo. ¿Podría haber vendido ahí? Sí, porque es un... ¿Cuánto? Es un 140% de beneficio. Pero con el potencial que tiene Veracity habiendo comprado tan abajo, no sé. ¿Para qué? Prefiero seguir tradeando y esto dejarlo hold y no tener preocupaciones. Los rectángulos son las resistencias fuertes de Veracity. Para mí. Y luego la de los 0.40 es más psicológica que otra cosa. Es la que más le ha costado romper. O sea, sí, aquí la ha roto, pero luego bajó de una manera muy fuerte. Y el stack en Vera Wallet. Creo que han subido mucho las fees, tanto de entrada como de salida de los tokens. Y yo personalmente no lo tengo stackeado. Yo. Pero bueno, es una opción, porque te va a ir dando un rendimiento, lógicamente. Vale, ya tenemos Bra. GMB, creo que también la tenía por ahí. Pues esta está... Yo no sé si esto... Esto es un bug, ¿no? 0,4. Vale. A ver, GMB. Ya lo veis ahí. Pareció más un... Lo saco a KuCoin y reviento el precio. No tengo más datos. No es algo que... Creo que esta ni siquiera la compré ni hice nada con ella. O sea, no me interesó del todo. Para los que la queráis, pues hombre, tenéis aquí el punto más bajo. Lo tenéis ahí. Cualquier compra en estos puntos es muy buena. Si ya más abajo no es difícil que vaya, aunque podría irse. Y es que aquí tenemos, vamos, toda esta bajada. Es que fue muy vertical. Que tampoco voy a hacer una línea de tendencia ahí porque ahora mismo ya no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que esto sea una acumulación. Que aquí está acumulando. Que aquí no se empieza a acumular. Y que en el momento que quiera romper se vaya para arriba. De una forma agresiva, ¿eh? Que se vaya de una forma agresiva. Pero por el momento no... No hay mucho más que decir. Influirán mucho los fundamentales, que no los conozco. Yo me estoy basando en el chart. Pero mira, aquí por ejemplo, tenemos otra línea. Vamos a quitar la zona de acumulación y se ve más claro. Pero aquí tenemos de donde salió el precio y la zona donde el precio fue rebotando hasta que rompió, testeó y se fue para abajo, volvió a testear, para abajo. O sea, hasta que no salga de los 0,037, no, yo no, vamos, o compras aquí abajo o ya te esperas. Porque igual puedes comprar aquí y el precio se hace pum, pum, para abajo. Entonces, para eso mejor esperarse. GMB, poquito más puedo decir de él. Bautolo, muy bien, tío. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Zeta está linda por un lado. Ahora veremos Zeta porque creo que también me la han puesto. Lexiloca. No, Lexli Coa, vale. Había metido staking, pero solo tengo 21.000. Y a la larga, como que no vale la pena porque todo se va en fees. Claro, es que esa es la cosa. Yo pienso que el mínimo de staking en BRA debería ser 50. Si tienes menos, yo personalmente no lo stackearía. Mati, lo vemos ahora. Poned exclamación cripto para que me posteéis en el tweet y lo vea. SLP.
Ese LP me suena mucho. Que además fue muy bien. Hasta cierto punto. Hostia, pues esto lo analizo en algún momento. Porque de esta línea. Creo que lo analicé en otro streaming. Sí, de hecho, sí, lo analicé en otro streaming. De hecho, esto fue lo que yo dije. En este punto, si rompía al alza, se podía ir hasta este punto. Y si rompía a la baja, se iba hacia el otro. Al final, hice un fake out y se fue para abajo. Tampoco... Es que ese LP... Por lo poco... Yo escuché... Ese LP que la pusieron en Twitter. La pusieron algunas cuentas grandes. Y luego no fue como tuvo que ir. Yo ya os digo, o sea, yo muchas veces, en muchas me he salvado porque ya tengo las órdenes puestas. Entonces yo ya no las he tocado. No, no pongáis ahora los comentarios. A ver, esperad un momento. Tenéis que poner exclamación cripto y comentar en el post que he puesto. Y así analizo las que queráis. A ver, ¿dónde estaba la cola de solicitudes, tío? Aquí. A ver, si te la rechazo a ti. No sé si os devuelven los puntos. Ah, sí, mira, los reembolsan. No, este no. Este ya me los ha tirado. Pero se... Y eso también, que es la alerta. También que esto. Y te devuelvo los puntos. ¿Con que me lo posteéis en... en Twitter? Vale. Así no perdéis los puntos. A ver, ¿dónde estaba yo? SLP, lo que os decía. Operar SLP. SLP. Es que vuelvo a lo mismo. O sea, tampoco tengo mucho gráfico. O sea, no tengo mucho gráfico. Entonces, lo que yo haría es lo más básico, que es ponernos las resistencias que tiene por encima el precio como puntos objetivos a los que puede llegar. Entonces, esto está claro que es un rango de acumulación. O sea, aquí está encerrado en un rango. Todo esto, ¿vale? Entonces, normalmente cuando el precio sale, suele salir, testear y luego irse para arriba. Entonces, hasta que no salga y teste, yo no haría nada con SLP. Si los tenéis, si tenéis SLP porque lo habéis comprado muy abajo, no lo vendas. O sea, si el problema reside en cuando tú compras aquí y el rango de acumulación está ahora mismo aquí. Entonces, claro, tú estás en un momento en el que dices, joder, yo he comprado, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Y vuelvo a comprar? Pues depende de lo que vayas a holdear. O sea, si lo vas a holdear y no quieres, y quieres dormir tranquilo, pues igual sí que lo tienes que liquidar y comprar en zonas mejores. El problema es que se suele comprar, sobre todo al principio, cuando el precio ya se ha disparado. O sea, tú tienes que comprar en los rangos de acumulación. En los soportes, digamos. Pero si no has comprado entre 0.15 y 0.10, no compres. O sea, no hagas nada. O sea, ahora mismo podrías comprar, pero claro, entre esta zona, ¿cuál es la mejor? Pues hombre, cuanto más cerca del 0.10, mejor. ¿Que te baje otra vez a 0.06? Puh, complicado, tendría que volver a bajar Bitcoin bastante. Al final todo se resume en lo que haga Bitcoin muchas veces. Si Bitcoin no es capaz de seguir subiendo y baja, pues todas las monedas que están por detrás van a bajar. Si quieres SLP, cómpralo en 0.10.
Sí, si lo compras en 0.10 y te llega al punto alto del canal, solo es un 60%, no está mal. Pero yo mandaría con ojo. Y precios objetivos, pues el 0.24, 0.34 y 0.42. Si vas a ir a largo plazo, yo iría liquidando en esos puntos. Ni antes ni nada, porque es tontería. Si es que si a SLP, que no la conozco, tiene un buen proyecto, o medianamente decente, va a volver a esos precios. Si el problema de que el mercado haya bajado reside en Bitcoin. Si Bitcoin no hubiese hecho esa bajada, pues ahora mismo no estaríamos donde estamos. Vale, SLP lista. Vale, me han puesto aquí CXO. Cargo contra Bitcoin. No sé si será este. Vale, contra BTC, lógicamente, puede estar ganando. Pero no. Poco más. Este no sé ni cuál es. CXO. Cargo ponía, ¿no? Sí, cargo X. A ver. Pues esta lleva ya tiempo, ¿eh? Vale, pues contra el Bitcoin. Pues tenemos una buena subida. De hecho, a ver. Ya haría la curvita esta así. Para marcar una resistencia en curva. A un soporte, tío, perdón. Aquí y. Y esto no parece que se vaya a caer mucho más. O sea, que vaya a tocar la resistencia junto a la media de 200, vale. O sea, esta, de hecho, este tiene un buen patrón para continuar hacia arriba. Lo único que se va a encontrar con las resistencias en 12, o sea, en 12.75 y luego en el alto, que es 14.75. Pero tampoco. No lo veo mal. Hombre, la mejor compra que podrías hacer aquí. La tienes en 700. Esa es la mejor compra. Porque es la compra más baja donde hay un soporte fuerte. Con lo cual, de aquí ya poco. Esta está muy simple. Muy fácil. Hay que esperar o a la tendencia, a esta línea de tendencia, bueno, que la he marcado yo, de hecho, si la quitamos, yo esperaría a este punto. Directamente. Si no te llega ahí, tendrás que incorporarte en algún pool. Que podría ser en la línea de tendencia. Pues si rompes la línea de tendencia, seguramente te haga esto. Es que de momento me quedaría paradito. Vale. Ahora viene Cardano y VeChain. Pues Cardano. Yo Cardano compré muy mal. Porque compré en 1.28 en la caída. Y había apostado por comprar en 0.9975, pero no llegó. De momento se mantiene. Espera, lo voy a hacer aquí, que lo tengo en un gráfico limpio. Que va a ser mejor. Eso sí, lo mismo que con Bitcoin. Cardano también está en un rango entre 1,892 y 1,33. Mientras esté en este rango, no puedes asegurar que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo. Lógicamente, aquí puede haber posibilidades de que esté acumulando bastante. De hecho, si tiramos esto. Fijaos, la zona más donde tiende a volver todo el rato por zona de transacción es 1,56 prácticamente. No está nada mal. Pero claro,
Ahora habría que esperar que Cardano bajase, si es que quiere bajar. Que probablemente lo haga, igual que Bitcoin. Y recomprar en 1.33 si es que no baja más. O sea, que con mucha calma. O sea, es que ahora mismo solo puedes esperar buenos puntos para comprar. Y que vuelva el mercado a subir de nuevo. No, no hay otra. Pero esta sigue en ese rango. O sea que tampoco podemos esperar más. De hecho, la bajada ya ha menguado bastante la fuerza de la bajada. Ha menguado mucho la fuerza. Y ya os digo, yo es que no me cuesta ver cualquier... cualquier moneda por debajo de los mínimos que han hecho en este último dip. ¿Me equivocaré? Pues no lo sé. El tiempo me dará o me quitará la razón. Pero yo de momento no lo veo. Yo veo todo el mercado, aunque baje hasta sus últimos mínimos, que volverá al alza. Y Cardano para comprar, yo compraría en 1.33, como mucho en 1.40. Antes no compraría, por encima de esos precios no compraría. El 1.40 es una buena zona de compra, que incluso al alto del rango te está dando un 35%. 1.20 todavía está barato. O sea, perdón, 1.40. Lo suyo, pues comprarla a 1. De hecho, yo la compra más grande de Cardano la tengo en... ¿dónde era? Creo que por los 0.30 más o menos. Claro, yo eso, ¿para qué lo voy a vender ahora? No tengo interés. Nada, ahora está en ese rango y no hay que echarle más. O sea, el problema viene también de vuestra psicología, de lo rápido que queráis vosotros ganar dinero. Vosotros pensad que esto son criptomonedas, es muy volátil y puedes ganar dinero muy rápido. Puedes ganar dinero muy rápido cuando el mercado está en la fase alcista, en la que todo empieza a subir y yo compro en uno y estoy vendiendo a los 10 días en 7 o en 8. Entonces ahí sí, ganas mucho dinero. El problema reside ahora. Ahora está el problema de todo el mundo. Cuando el precio está en un rango en el que lleva varios días. Después de una gran bajada. Yo no había visto... O sea... Yo me puse... serio, digamos, en febrero. Y a compartir mi conocimiento y a ver el de los demás. Claro, en esta fase... el mercado seguía subiendo, entonces todo el mundo pues feliz porque todo el mundo ganaba y tal. Pero ahora mismo, después de este bajón que ya ha tocado en las mentes de mucha gente y este rango del que no es capaz de salir todavía, hay mucha peña que está tirada por los suelos diciendo ¿cuándo voy a recuperar la inversión? ¿O cuándo esto el precio va a subir? Porque yo compré en 2 Cardano y ahora está en 1.50. Pues hombre, claro, es que compraste muy mal. O sea, ahora mismo tienes que comprar. Porque vamos a ver una cosa. Después de esta gráfica... o sea, no ha subido nada el precio. Pero nada. ¿Vosotros de verdad pensáis que Cardano en... no sé. Vamos a ponerlo en meses. No, es que en meses es tontería. Pero casi no se ve. En semanas tampoco. Vamos a ponerlo en días, va. ¿Vosotros de verdad pensáis que de aquí a diciembre el precio de Cardano no pueda estar en los 5? Si es verdad que necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo market cap para llegar hasta ahí. ¿Pero de verdad pensáis que no puede? Vamos a poner... os voy a poner un segundo. La gráfica de... por ejemplo, el Dow Jones. Dow Jones en diario, ¿eh? O sea, vosotros
¿De verdad pensáis que el Dow Jones, cuando estaba aquí en marzo, marzo de 2020, eso sí es verdad, pasa bastante tiempo? Bueno, pues vamos a hacerlo más pequeño. Aquí, mira, noviembre de 2020, han pasado 7, 8, 9 meses, creo, más o menos. 8, 9 meses. ¿Verdad vosotros aquí pensáis que el Dow Jones podía bajar tanto? O sea, he seguido haciendo máximos. El oro. El oro cuando el oro estaba en mayo del año pasado, de hace 2 años, en 1.300 y ha tocado los 2.000. Por eso os digo que de verdad veis que Cardano, con lo que tiene detrás, no pueda llegar a esos precios objetivos. O sea, miradlo a largo plazo. A largo plazo os puede dar una rentabilidad bestial. De hecho, si tú eres capaz de comprar ahora y se puede estimar que llega a los $4, un 160% de beneficio. Oye, pues ni tan mal. Lógicamente, cuanto más dinero le inviertas, pues más vas a ganar. Vale. Bueno, ¿cómo que? ¿160 nada más? Es que esto me ha hecho los cálculos. Sí, 170, vale. Casi un 200. Vale, vamos a la siguiente. Betchain. Bet que la tenía por ahí, pero la tengo llena de líneas. No, esta no me vale. Vale, Betchain. Bet, a ver, yo soy muy partidario de que Bet, con el proyectazo que tiene, de verdad que es una moneda que tiene que, o sea, es un proyecto que tiene que salir adelante y que si sale adelante bien, o sea, no me extrañaría, es que ninguno me extraña volverlo a ver en máximos. Ahora bien, ¿cuándo? Pues ni idea. Pero fijaos, BetChain desde donde está ahora hasta su máximo fueron 10, 11 días. Por eso os digo que en cuanto todo empiece otra vez a coger volumen y a coger a que el dinero empiece a entrar, en cosa de 2-3 semanas, todo ha explotado al alza. BetChain, pues lógicamente en el dip, fijaos que va a la media de 200. Focus, a ver. A ver. ¿Y eso? Pon exclamación cripto y me lo pones en el comentario de Twitter para que lleve un orden, que si no me pierdo. BetChain, ya os digo, seguramente a máximos vuelva a tocar. Digo lo mismo que he dicho con Cardano. Está en un rango de acumulación entre estos puntos, entre los 0,09 y los 0,015, más o menos. Lo mismo, si no compras cercano a los 0,09, no vas a poder hacer nada. Porque comprar por encima, pues hombre, sí, si lo vas a llevar muy largo, pues lógicamente de aquí a los máximos tienes un 100%. Pero lo suyo es comprar BetChain aquí y venderlo bastante más en largo plazo. BetChain es un proyecto muy bueno. BetChain es un proyecto muy bueno. Que va a dar la rentabilidad que tiene que dar. Claro, se va a topar con varios puntos. Se va a topar lo primero con los 0,0, los 0,15 y la media 200. Es que la media 200, creo que muy poca gente la toma en cuenta, pero es que es muy poderosa.
sea, fijaos aquí dónde ha ido el precio, dónde ha bajado, dónde ha rebotado. Es un punto muy clave, ¿eh? Muy, muy clave. Entonces hay que tenerlo en cuenta para... porque nos puede rebotar ahí. Y me eché un poquito más. Vientos de Abrego, muchas gracias por el follow y bienvenidísimo. Zenzi, exclamación cripto. Y me pones eso en un comentario en Twitter. Vale, pues ve también, si es que... es muy sencillo ver que está en un rango de acumulación y seguramente ahora esté en el punto de mayor transacción. Y desde arriba del todo estará por el... ah, mira, pues está igual. O sea, la acumulación que va de BetChain es bestial. BetChain. Yo de hecho compré... creo que por donde está ahora, un poquito más abajo quizá. Sí, en los 0,07, o sea que tampoco es una gran compra. Vientos de Abrego, ponme exclamación cripto y me la escribes en el comentario de Twitter y luego la analizamos. Pero listo, BetChain es una moneda que va a volar, literalmente. Zil ya está, SHR ya está, Bra ya está, Siacoin, SC. Siacoin, yo ahí fui muy greedy, fui muy tonto, porque no vendí donde tuve que vender. Yo compré en... aquí lo veis, en 0,09 y no vendí en los 0,015. O sea, fijaos, la rentabilidad fue de un 440%. Y el motivo de no venderlo fue porque esperaba que siguiese subiendo el mercado, lógicamente. Pero diré a mi favor que fue una compra muy pequeña, de verdad. O sea, no os imagináis. O sea, cuando digo muy pequeña, es muy pequeña. O sea, no me da miedo si se pierde. Y claro, como la ganancia no era suficiente, digamos. O sea, era suficiente para el capital invertido, pero no era enorme. Entonces no lo vendí. Bueno, pues lo mismo. Bueno, esto ya. El FIBO este fuera. Lo mismo. Tenemos el máximo en los 0,52. Y esto está otra vez en rango. O sea, os quiero decir que es que al final todas están en un rango. Sigo diciendo lo mismo. O sea, el chart a mí me dice que puede bajar un poquito más. Pero la parte a largo plazo me dice que volverá a máximos. Posiblemente durante este mes y el siguiente vayamos viendo alguna mejoría. Pero no será hasta seguramente después de septiembre cuando todo se vaya a los máximos. Entonces, mucha calma, mucha paciencia. Ya lo he dicho muchas veces por Twitter que el problema reside en que no hay paciencia suficiente. Es muy sencillo, o sea, quiero decir, no os vais a hacer ricos de la noche a la mañana ni vais a ganar mucho dinero de la noche a la mañana. Si esto reside en cuánto tiempo eres capaz de mantener una posición en el mercado. Daos cuenta que vosotros el dinero que estáis invirtiendo aquí no lo necesitáis para vivir. Entonces, si lo metes y pretendes que a los 3 días te haya hecho un por 10, pues lo tienes complicado. Y más si son buenos proyectos, porque los buenos proyectos les va a llevar más tiempo. Los que son así normalitos, pues bueno, ni tan mal. Pero los que son buenos proyectos te van a llevar a cifras muy altas y tienes que esperar. Pero claro, el beneficio es tan grande que merece la pena. Y Siacoin, volviendo a ella,
pues cuando rompa ese rango de acumulación se va a encontrar con otros puntos bastante clave que va a tener que superar para seguir subiendo. Que son estos. Bueno, que podrían ser estos. Entonces va a tener ahí luchas. También está en la media de 200. O sea que va a tardar. Va a tardar. Y no sabemos. Y todo esto si Sia Coin sube, ¿eh? Que podría quedarse donde está y irse para abajo. Pero por ahora. Bueno, ahora vienen las monedas así más raras. Me han pasado una que es Ralph Token. Ah, una shit. Ahora es que estas, al no estar... Vale, la voy a mirar yo por aquí primero. Bienvenido al ecosistema de Safe Ralph. Sí, no, lógicamente es una... Bueno. A ver, es una seed. Están en preventa, por lo que veo aquí. Por peer-to-peer en Binance y en Coin Payments. Sí, pero... Ronda 11 llevan. Bueno. Bueno, si lo queréis ver, está en mi feed. No puedo analizar eso porque no tengo chart. O sea, no lo voy a encontrar. Ralph Token, sí. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces, Javi? Mira, ahora toca Earn X. Tampoco, no estoy en... En muchos de los que me ponen no estoy... metido. De hecho, esta, si, o sea, si no, a mí no me aparece aquí en TradingView, no la voy a analizar porque no la tengo. Pues ahí está, Ralph Token jurado, ¿eh? O sea, y de hecho estas, por ejemplo esta, Polkaswap, es que tampoco sé si es esta, porque yo, si, yo lo meto aquí y si no me sale, no lo voy a analizar. O sea, proyectos de la BSC, que necesite Pucoin y todo eso, si no me pasas el chart directamente, no me voy a poner a buscarlo tampoco. Porque ahora me tengo que meter aquí, buscar el contrato correcto, ir a la a Pucoin, ponerlo. Un poquito de facilidad, que es que no, o sea, si fuese una vale, pero es que son un huevo. La siguiente es Shiba. Ah, bueno, vale. Pero Shiba... Espérate. ¿No sabéis dónde está? A ver si me lo encuentra. No. En Gate.io... A mí me salía todo el gráfico. ¿En alguno más que me salga? No, es que... Aquí, no, aquí tampoco. Poloniex. Ah, aquí me vale. Aquí sí. Aquí me da más. Hatsmo, muchas gracias por el follow y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, de hecho aquí la analicé. Shiba, otra moneda igual que Sia Coin. Me pasó lo mismo. Yo compré Shiba. Creo que aquí puede ser que comprase, no sé, por esta zona. Entonces, claro, ahora mismo, si es verdad que hay un beneficio ya chulo de un 400, pero es que me llegó un beneficio de un 2000 casi, y no lo vendí. Digo lo mismo, es que era tan tonta la inversión que es que dije, pff,
¿Para qué? La dejo ahí, que le den. O sea, es que lo que estaba generando no me ayudaba en nada. Pero bueno, Ship. Con lo de Shiba Swap igual vuelva a coger potencia, pero tampoco espero que sí vaya a ser un token top, ¿sabéis? No sé. Yo Shiba, hasta que no dé indicios de que vuelve a subir, no compraría. O sea, yo compré porque fue justo aquí abajo. Y bueno, pues lo mantengo porque ya va. Ya tengo algún beneficio, pero vamos. Poco más. Si quiere seguir subiendo, pues que siga subiendo. Yo, oye, guay. Pero tampoco es algo que me vaya a quitar el sueño, sinceramente. Y quien quiera invertir en SIP, que sepa que va, que vaya con muchísimo cuidado. Y que tiene aquí en los 16-18 una resistencia bastante fuerte. Y de SIP ya te digo poco más, porque tampoco te puedes... Puedes analizar mucho. Vale, la siguiente es Chiliz. A ver, Chiliz lo que tiene es el fundamental de este mes. Que si no me equivoco, ¿vale? Que igual estoy equivocado. Chiliz ha asociado con la UFC. Y la UFC va a sacar tokens que se van a llamar UFC. Y esos tokens solo se van a poder comprar con Chiliz. Es decir, si tú quieres tu token de UFC, vas a tener que tener Chiliz para poder comprarlo. Aparte de esos Chiliz, hace par con los tokens estos de fútbol, de equipos de fútbol. Creo recordar. Buen proyecto, que si sigue saliendo hacia adelante, en el mundo deportivo va a ser bestial. Y Chiliz ya ha empezado su rumbo alcista. De hecho, cuando salió de aquí, pum, se notó. No obstante, está prácticamente en el rango de acumulación como el resto de monedas. Pero se va a topar con esta... Vamos, ya se ha topado con esta resistencia muy fuerte. Con lo cual... Ahora mismo yo no compraría Chili si no lo has comprado antes, yo no compraría ahora. Dudo mucho que vuelva a bajar a estas zonas, incluso a la mitad del rango. Si baja a la mitad yo compraría un poco, si baja hasta abajo compraría todo lo que pudiera para Chili. Y si esto rompe esperaría que volviese a los 0,40, 0,36 para seguir al alza. Eso es lo que yo haría con Chili. Pero Chiliz también tiene un potencial por delante muy, muy grande gracias a la incorporación. Por lo tanto, de momento, va bien. ¿Cómo ves, Bunny? Ponedme exclamación cripto y escribídmelo en el comentario de Twitter, ¿vale? De hecho, voy a retuitear que seguimos en directo. Si a alguien le interesa. Segundito, que pongo el tweet y seguimos. Vale.
pues seguimos. Chili Zanaiza, ya os digo, buen potencial por delante. Y vamos. Terminará yendo por ahí. Seguramente a sus máximos vuelva sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo? Es la pregunta. Sin respuesta. Vale. Chili. Senso. Senso es otra que tiene un proyecto muy interesante. Cuidado, muy interesante. Aquí. Tiene un proyecto muy interesante que puede hacer, puede cambiar el cómo nos vemos en los conciertos. Senso ahora mismo está en una zona muy buena de compra. A quien le interese Senso podría empezar a comprar ahora, porque está en un momento muy muy bueno. Guille, muchas gracias por el follow, bienvenido. Es una zona muy buena de compra. Y sí que es verdad que yo veo que Senso le va a costar subir. Porque el proyecto era muy bueno en plena pandemia. Pero ahora, claro, como se está vacunando todo el mundo y eso. Igual le cuesta un poquito más, pero es un proyecto muy interesante, muy bueno, que puede dar alegrías. Si lo queréis comprar, o sea, si queréis estar dentro, yo la zona en la que está ahora es muy interesante, muy buena, y se va a topar pues con las resistencias. Pues tenemos las resistencias en los 1,50, que va a ser muy fuerte. O sea, mirad los toques como los ha dado. Resistencia también en 1,80. Y a partir de ahí ya pues se va a venir a este punto de aquí en los 2,35-36. Poned exclamación cripto y escribidmelo en el comentario de Twitter. Que así llevo un orden, porque si no aquí al final os voy a perder los que me vais escribiendo por el chat. El chat, comentarme cosillas que veáis vosotros o preguntas. Entonces, para Senso, si queréis comprar, ahora mismo es muy buen momento. Muy bueno. Tengo dos cosas interesantes para mostrarte donde quiero tu opinión. ¿Puedes mirártelo por Twitter o por...? Sí, por Twitter. Muy buenas, Low. Muy buenas, Casper. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, que Senso ya lo habéis visto. Senso está para comprarla ahora mismo. Y mira, hasta la primera resistencia tenéis un 85, luego un 120 y luego un 200 prácticamente. Pues vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos como queremos. Luego nos toca Bedbra, rumores KP3R. No sé ni cuál es. O sea, KP3R. Hostia, ¿esta cuál es? ¿Pero esto qué es, mi alma? O sea, esto es todo puto ruido. O sea, es todo puto ruido. Esto es puro ruido. CNS, sí, me suena un montón. Sí, me habló de ella un amigo. Sí, sí. De hecho me iba a meter, pero al final se torció la cosa y no me metí. Pero sí, sí, me habló de ella y me habló bastante bien. KP3R, que no sé ni cuál es. Es puro ruido. O sea, comprar esto. O sea, en el punto más bajo. En 100. Yo antes no compraría esto. Bueno, de hecho, espera, porque igual. Claro, aquí no me está cargando todo. E igual en otra. En otro proveedor de datos. No, es puro ruido, ¿no? Yo no... Vamos.
Si queréis comprarla, compradla, pero mi recomendación es comprarla en el punto más bajo posible. Los 100 estaría bien. Nada más. Vale. H bar e iota. Vale, esta ya es más interesante. Esta ya tiene algo más de sentido. ¿Ya viste? Sí. Verde hemos visto. De hecho, mira, te dejo aquí. Estas son las que hemos visto hasta ahora. Todas esas. No, todavía no. O sea, yo trabajo por las mañanas en un trabajo que me gusta mucho y que es que no, o sea, no lo paso mal. O sea, me gusta bastante. Todavía me falta el último punto para poder vivir del trading. No me queda mucho, la verdad. Sea, tenemos con este último, con lo que yo espero de este último impulso alcista de todo el mercado. Sí que espero poder dedicarme full time al trading. Después de todo lo que llevo detrás, pues lógicamente ya esperaba este momento, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. De momento, no me es posible. Pero me será. H bar. Pues mira. Yo os voy a. O sea, los mejores puntos para poder comprar, ¿eh? Y en los 0.17, por esa zona, 0.17, 0.18, son unos puntos de compra muy buenos. Luisma, bienvenido, muchas gracias por el follow. Así que eso, Méndez, poco queda. Pues bienvenidísimo. Bueno, hay muchos sois nuevos, ¿eh? O sea, que levante la mano quien conozca el mundo cripto desde hace más de 2 años. Así que H bar para comprarlo entre los 0.18 y los 0.17. Más abajo, pues mejor. Pero más abajo, si cae, podría hacernos esto. Y es que me cuesta mucho creer que vayan a hacer eso las coins, ¿eh? Muchas gracias por el follow, Germán y Federico. Bienvenidos. Y el primer punto que se va a encontrar va a ser la media de 200, que es donde, si os dais cuenta, ha estado rebotando. Cuanto supere media de 200, si es posible volver a ver a Chevar en zonas altas. Pero bueno, de momento, lo más sensato es comprar en 0.17, 0.18 y para adelante. Mira, Luisma. Tenemos un canal de Telegram gratuito en el que hablamos con la gente, damos también opiniones. Y luego tenemos un canal VIP de pago, lógicamente, donde enseñamos a tradear y tenemos un chat de señales también. Solo hay una condición para entrar en ese chat, que es registrarse
en Storm Game con un con nuestro referido y entraríais un mes en el grupo. Bueno, en el grupo no, en el canal de señales, perdón. Pero si sois VIP, podéis estar siempre en el canal de señales. Momento publicitario, era necesario. Bueno, pues HBAL, ya os digo, entre 0.17 y 0.18. Y nada más, porque todo esto es ruido. Si lo miramos desde muy lejos, es acumulación, al igual que hubo aquí y al igual que hubo aquí en todo este tiempo. Entonces, poquito más. Y otra. Iota yo tuve en su momento y la vendí. Esta sí que la vendí con beneficio. No me... Tampoco era un gran... Una gran inversión y decidí liquidarla. Pero mirad, Iota, un buen punto de entrada. Los 0.90. Punto de entrada óptimo. Y repito, esto está en otro rango. Está en este rango. Entonces, va a poder fluctuar por aquí todo lo que quiera. Se va a encontrar primero media 200. Si la consigue romper, pues haría algo parecido a esto. Si es que el precio quiere volver a subir, claro. Iota está bien. No he profundizado mucho en el proyecto. Me pareció buena opción, compré, vendí y fuera. No quise saber más. Y poco. Y desde este punto hasta los máximos, pues nada, un 200, casi un 200 de beneficio. Muy sencillo. Pues ya os digo, hasta que no salga del rango no vamos a poder hacer mucho, ¿eh? Yuga, muchas gracias por el follow, bienvenido. Yo está para largo plazo, claro. O sea, y más ahora, o sea, ahora está barato. O sea, desde febrero. No la hemos vuelto a ver en precios tan baratos. Solo te caerá a los 0.40, 0.50, si Bitcoin baja de los 0.30. O sea, de los 30.000, perdón. Si Bitcoin baja de los 30.000, Iota podría llegar a los 0.50, 0.40. Si no, no lo va a volver a ver. Pero vamos, digo lo mismo, es que a largo plazo, mirad, el Nasdaq, ¿vale? Nasdaq diario. Solamente. Uy, y de lo que me carga esto, ¿eh? Nasdaq diario. Febrero de 2018 a diciembre de 2018. Volvió a visitar esos mínimos. Pero es que ni siquiera con la pandemia. Que es marzo. Volvió a estos mínimos. O sea. Fijaos cómo ha ido subiendo. Sí que es una subida muy artificial que acabará con una gran caída igual hasta los puntos más bajos de la pandemia. Que eso significaría que Nasdaq perdería un 50%. Es muchísimo. De hecho, ya os digo, si vuelve a pasar algo así, las transacciones se cerrarán. O sea, que imaginaos. De primera, si eso pasa, el mercado va a estar volátil de cojones. O sea, va a ser imposible operar porque es que vais... Es que no van a dejar en muchas exchanges y en muchos brokers no van a dejar operar. Pero es lo que os digo, o sea, fijaos qué bajada y ni siquiera esa bajada le ha llegado a cero. Solo los peores proyectos van a ir a cero, van a desaparecer, solo los peores. Los que son buenos, es que me cuesta mucho... Decir que van a ir a cero. Es que lo veo muy improbable.
Siota también, ya habéis visto. Buena zona. Y si no baja Bitcoin de los 30, no lo veo bajando más allá de los 0.86, 0.80. Muy, muy difícil. A 0.8 y a 0.9, pues ya está. O sea, tienes una compra óptima, Javi. Hola, sobre Matic, el gráfico es muy similar en BTC como en dólar, pero una caída ahí es bueno para Bitcoin, ¿verdad? ¿Una caída en dónde? ¿En dólar? Claro, si gana contra el Bitcoin, tú ahí estás ganando. Estás ganando Bitcoin, más Bitcoin que dólar. Vale. Senso ya lo hemos analizado. SHR también, ¿no? SHR. Sí. VX. VX creo que también compré y fue una puta mierda. Menos mal que no metí casi nada. Claro, yo compré cuando salió. O sea, yo no me esperaba esa caída. De hecho, yo compré aquí en los 21. Subió hasta los 33. Y yo diciendo, joder, si ha subido hasta ahí, vamos a dejarlo. O sea, yo dije, no voy a vender todavía, coño. Si esto tiene potencial. Y empezó a bajar, bajar, bajar. Y dije, mira, para lo que le he metido es que le den por culo. Y fue así, ¿eh? Dije, para lo que he metido, no me interesa. Si quiere volver a subir, ya subirá. Ah. Ah, vale, vale, Jorge, vale, vale, ya he entendido. Sí, luego veo Twitter, no te preocupes. Si es un privado, lo leeré más tarde. Pero VX... es un gran rango de acumulación. Vamos a ver el perfil de volumen, donde está desde la caída. Va, o sea, es que si queréis comprar VX, es buen momento para comprarlo. Si lo queréis llevar a un poquito el hold, ¿sabes? Hasta que vuelva a llegar a puntos altos. Pero ahora mismo comprar VX es el mejor momento. Mira, de hecho aquí hasta máximo te va a hacer un 400%. Si consigue subir, cuidado. Espera, no sé si Matic me lo ha puesto alguien en un comentario. Imagino que alguien me lo habrá puesto. Si no, luego actualizo. Pero pone exclamación cripto y me lo apuntas en el comentario de Twitter. VX ahora mismo está para comprarla. O sea, no hay más. A ver, ahora me han puesto link, zeta, dot, sol y bra. Es que si yo dije ponerme un proyecto... Bueno, no sé si dije ponerme uno o ponerme proyectos. Analizaré todas las criptos que me dejéis, claro, es que yo también soy gilipollas. O sea, y si hay alguien que me hubiese puesto 50, pues ahora. Que la tienes que comprar en cero. Joder. Pues Javi, déjala ahí. O sea, yo, Alan, yo VX. La conozco un poquito y puede llegar hasta arriba, pero si has comprado tan abajo. No la vendas. O sea, si es que te puede dar un 500%, míralo. Hasta máximos, ¿eh? Y de seguir subiendo, pues imagínate. ¿Hasta dónde te puede llegar? Yo no vendería eso. Tiene muy buenas compras, Javi, ¿eh? Te envidio. Pero eres listo porque estás comprando en buenos puntos. En puntos muy bajos. Hay gente que compraría en los puntos altos. Claro, yo es que en el momento que compré en 0.21 yo me esperaba que siguiese subiendo. Y, o sea, que fuese como un pump y luego para abajo. Pero no fue así, dije... Pff, es que no le metí nada, prácticamente. Entonces, tampoco me interesó. Vale, Link. Link creo que la tengo por aquí. Aquí está. Link es otra moneda... Que me recomendaron. Dijo, yo compraría Link. Aunque no fuese mucho. Dije, vale. Si me lo estás recomendando tú, por algo es. Compré en 21 y en 23.
90-91, que está ahí pum pum pum, y 21 bien. Y luego quise ser muy greedy y en 12-90 pues metí otra orden. Que digo lo mismo, aún tengo órdenes esperando a llenarse, que solo se llenarán si Bitcoin baja de 30.000. Si no, será liquidez gratis para más adelante. Pero Link ahora mismo está atrapado entre los 35 y vamos a poner los 16. Está atrapado en ese rango. Pues hasta que no salga de ese rango, no hay mucho que hacer. Las compras buenas, pues yo pensando, yo metí una compra aquí, porque era donde el precio, a mí era el 50% de la última vela, en 4 horas, y un poquito más abajo de esta vela verde, porque yo puse las órdenes cuando el precio estaba aquí arriba. Entonces claro, estas dos las cogió, estaban muy juntas, pero bueno, bien. De hecho, en el primer impulso, la primera ya generó un 50%, y si le sumas la otra es un 100%, pues no estuvo tan mal. Link, si queréis entrar en Link, os esperáis a los 21 o 18, o ya si no, no se puede. Ah, no, yo puse esta orden por esta vela, en los 13, claro, por eso la puse. En ese week que te puede hacer el precio, en un momento dado te puede hacer pum y se va para arriba. ¿Qué ha pasado, eh? Entonces, para comprar Link, pues los puntos bajos, 20, 18, por ahí. Estaría bien comprar algo y luego poner órdenes, pues como tengo ya a lo mejor, en 13, que te pueden servir muchísimo mejor. De hecho, el FIBO este no lo he borrado porque lo sigue respetando, de todo el impulso. Vale, entonces los 18 es un buen punto de compra. Como en VX, a mí me ocurre en Boson. Yo en Boson entré también, creo que en 3 dólares. Y llegó hasta los 5. ¿Y ahora en cuánto está? Porque la tengo también por ahí. Está en 0,83. O sea. Pero bueno, Boson también es un proyecto que puede tirar para arriba. Me he comido mis tongazos también. Ya, bueno, y todo, Javi. Pero bueno, el mercado también es así. Vale, Polkadot. Polkadot creo que la hemos visto antes de pasada. Polkadot. A ver. Mismo, está también en rango. Como todas, ya os dije que la mayoría se iban a aparecer. Y en este rango, pues comprar los puntos bajos. Pues 20 o 19,9. 17. Yo compré en 16, por eso digo que una compra en 16 está bien. Polkadot es de esas que va a llegar muy arriba. 80, 120, pues va a llegar alto, ¿eh? ¿Qué vas diciendo conforme ves las respuestas? Sí, y las voy apuntando. De hecho, llevamos ya todas estas. Subiré el vídeo a YouTube, ¿vale? Para que lo podáis ver en diferido si os apetece. Pero Polkadot es eso, en este rango y comprar los puntos más bajos, ya os digo, 16, o sea, sí, 16 y 20. Esos son buenos puntos. Al proyecto que hay detrás de Polkadot. O sea, al proyecto que hay detrás de Polkadot y al chart. O sea, según todo este impulso, a mí la proyección me lleva a los 75 y luego a los 120. O sea, y Polkadot no es un proyecto pequeño. Todo esto bajo mi opinión, ¿eh? Yo no digo que esto vaya a ser así porque
Tiene que ser así porque lo digo yo, ¿eh? Todo... Ojo. Sol es una de las pocas en las que no entré. Es una de las pocas en las que no entré. Pero Solana, la red Solana es muy buena. Es muy, muy buena. ¿Qué pasa, Valentino? ¿Cómo estás, tío? Solana. Su red es muy buena, entonces no extrañaría a nadie que esto siguiese subiendo y aumentando su precio. Problema. Bueno, no es problema realmente. Aquí la tendencia que tenía debería volver a subirse en ella. Para volver a subir. Mientras esté por debajo, en cualquier momento te puede tirar para... Puede tirar un retroceso muy grande. Posi, muchas gracias por el follow y bienvenido. Entonces, Solana... si compráis, os vais a encontrar con esta resistencia en los 50-48. Y una pequeña resistencia que ha marcado aquí, que marcó. Después del dip, aquí, en los 44. Voy a encontrar con eso. Tenéis la media de 200 por debajo. Eso está bien, porque es donde se puede apoyar para seguir subiendo. Pero en principio le va a tener bastantes barreras por encima. De hecho, fijaos el gran volumen que tuvo aquí y cómo subió, y el gran volumen que ha tenido ahora. Y cómo está retrocediendo, entonces... Calma. O sea, ahora mismo no es momento de comprar Solana. Podrías comprar la media 200 en 35. Pero... Muy poquito, para ir acumulando un poco. Realmente las buenas compras de Solana son en 25, 27... Y lógicamente en 19. Porque ya más abajo, ya te digo... Para que llegue a 15, 18, ya tendría que el Bitcoin bajar de los 30. Así que con calma. Mierda, llego una hora y 40 minutos tarde. Bueno, no te preocupes porque lo voy a resubir a YouTube. Por eso no te preocupes. Sol. Vista. Y es de las pocas que no entré y me arrepiento, ¿eh? Y Bra ya lo hemos visto. Hay un comentario que pone: al menos moléstense en leer las respuestas que repiten criptos, che. Podrías incluir algo XML, ADA, ahora ya está, EOS y MATIC. Joder. El próximo día voy a poner una cripto por cada comentario. Hombre, ¿qué pasa, Nadie? Me va a faltar tiempo, loco. Yo lo digo, ¿eh? Me va a faltar tiempo. Hay muchísimas monedas. Vale. Algo. Algo. Uf. Qué feo. Mira, Algorand es muy... En 1.80 tiene su máximo. Que me aparece aquí. Ah, no. Es el último máximo que ha hecho, pero lo tiene en 3. Zonas de compra para algo. En 0.8. 0.8 y de ahí para arriba. Y espérate que lo vuelva... 0.8 seguramente sí que lo vuelva a tocar algo, Ran, ¿eh? Yo creo que sí que los puede volver a tocar. Compra lo que quieras. En cuanto baje un poquito nadie, compra lo que quieras. Y todo va a volverse hacia arriba. A ver, si puedes dar un vistacillo a EDA.
Federico, pon exclamación cripto y escríbemelo en el comentario de Twitter para no perderlo. Algorand, comprarlo en 0.80. O sea, está en un rango de acumulación muy heavy y no hay otra. O sea, fíjate, máximo, vuelvo a máximo, ya no vuelvo a máximo y dip. 0.80. Voy a ir un poquito más rápido, sobre todo en monedas que no sean top. O tan top. XML. ¿Qué cojones? Joder. No habéis visto nada. Vale, XLM es una moneda que tiene unos fundamentales por detrás también muy fuertes. CQT Covalent. ¿De quién no has, de cuál no has visto la gráfica, Peter? XLM. Venga, Valentino. Ya nos vemos. Es que para comprar XLM ahora mismo se puede comprar. Está en un punto de compra. Pero viendo el gráfico es muy posible. Muy, muy, muy posible. Que pueda llegar a los 0.20. Muy posible que el precio en XLM nos llegue a este punto. No, los estoy analizando hoy solo contra el dólar. Que es el precio que vemos en los exchanges. Contra, es que eso igual lo hago en otro día. Pero, o sea, no haré con tantas monedas. Que estoy, voy a analizar muchas monedas y me quedan algunas aún. Un día con más tiempo sí que lo hago contra los dos, contra dólar y contra Bitcoin. Y además, de hecho no, de hecho lo voy a hacer con un amigo que va a estar en llamada y me va a ayudar a hacerlo. A ver cómo monto para poder poner su chart y el mío a la vez. Que igual se puede, y eso puede ser interesante. Y analizar a la vez USDT y Bitcoin. XLM, lo que os digo, a los 0.20, la zona de 0.20 es muy probable que vuelva a verla, ¿eh? A visitarla, XLM. Es muy, muy probable. O sea, si no es capaz de romper los 0.35 alcista... Y que veamos XLM, los 0.36 y 0.38, se va para abajo, ¿eh? XLM, yo me estaría quietecito y no compraría nada aún. Vale, pues ahora vamos a ver si me da tiempo y lo vemos. Ahora lo hemos visto, EOS. EOS también compré y lo vendí. No... No le saqué más jugo. Y EOS también, ¿eh? Ojo, porque EOS... EOS sí que te puede ir a siguientes puntos bajos, ¿eh? O sea, EOS ahora mismo no tiene ningún punto clave para comprarlo. O sea, yo lo esperaría en 3. Entre 3 y 4 yo compraría ahí EOS, ¿eh? Antes no. O sea, los... Que puede bajar mucho. Puede bajar hasta esta zona, ¿eh? EOS y XLM, mucho cuidadito con ellas porque te pueden ir al siguiente soporte. Y ojo, ¿eh? Y en el siguiente soporte sí podemos comprar. Pero antes... Antes no. No, no. Y ellos, pues, vamos a ver si XLM se van, seguramente vayan al siguiente soporte, ¿eh?
Vale, Fed sí que la tengo por ahí. Fed sí que ha sufrido mucho. Y si este tiene un rango más grande, Fed. Este lo voy a quitar. Y el Fibo también, para que se quede más limpio. Pero las resistencias siguen siendo las mismas. O sea, tiene puntos clave donde se tiene que romper. Primero tendrá que romper los 33 y luego los 48-50. Y además se puede volver a apoyar en los 0.18. Que se vuelva a apoyar en los 0.18 es más complicado, Fed, ¿eh? Fed igual sí que no baja mucho más. Y sí que puede romper y para arriba. Pero claro, se va a topar con la primera resistencia, con la media 200 y luego con la segunda. O sea que... Tiempo. Tiempo que aún le queda. Si baja, pues que pierdes, Elías, hijo. O sea que... Calma con FET. CTSI, no lo había escuchado nunca. Gracias a esto descubro monedas muy... O sea, nuevas. Que, o sea, que yo no había visto nunca. CTSI. A los 0.40. A los 0.40, que de hecho es probable que te empiece a seguir bajando. O sea, es muy probable de que esto siga bajando hasta los 0.40. Y en 0.40 poder subir. Pero por ahora... No compraría, ¿eh? ¿Esto verlo como un hombro cabeza a hombro? Muy forzado. Muy forzado. Yo no lo vería como tal. Si finalmente acaba siendo un hombro cabeza a hombro, o lo interpretas como tal, el precio tendría que hacer esto, testear aquí y seguir para abajo, ¿eh? Yo no lo interpretaría como un hombro cabeza a hombro. Yo. No me termina de molar. CTSI de comprar 0.40. O entre 0.40 y 0.46. Eso ya sí. Y de aquí nos podemos ir para arriba, pero le va a costar, ¿eh? Primera y segunda. Podría ser. Pero vamos, las ondas de Elliot yo las interpreto de otra manera. Y es que... No, claro, la segunda sería... Aquí y nos podríamos ir hasta aquí. A lo mejor. Pero claro, y luego aquí y luego ya esto donde quiera. Hay que darle mucho tiempo a esta. Mucho tiempo. Vale, la segunda que vamos a ver va a ser Matic. Matic. Yo no sé si fue... Bueno, no fue suerte. O sea, yo puse la operación y fuera. Pero Matic yo entré en 0.86. O sea, y repito lo mismo. Matic... A no ser que Bitcoin baje por debajo de 30.000, Matic no vuelve a visitar los 0.80. Ni de coña, vamos. O sea, para mí comprar Matic aquí abajo es un regalo. Matic aquí abajo es un regalo. De un 200% hasta máximo. En la anterior dices, Jorge... Entonces Matic para mí fue un regalo
Y de querer comprar Matic, yo esperaría al 1.20. 1.20 o nada. ¿Pero cuál es? ¿Matic? Ah, sí, creo que dice Matic. ¿En qué time frame? Vale, tú te referirás a esto. Entiendo, ¿no? Os entiendo que ves, que me dices ese. Desde el principio de la subida. Ah, coño, vale. O sea, tú lo que estás. O sea, tú lo que dices es esto. Bueno, más o menos, ¿vale? Mal dibujado. ¿No? Tú lo que dices es esto. O de aquí. Vale. Sí, te la has roto por debajo, pero... Isométrico. ¿Cómo que isométrico? Claro, te la has roto por debajo. Entonces se podría ir para abajo, sí. Pero contra Bitcoin. Y tú dices que se parece mucho a la que tenemos contra dólar. Es que contra dólar no la has roto por debajo, ¿eh? Te seguiría por encima. Te seguiría adentro. Claro. Eso es a que está perdiendo poder contra Bitcoin. O sea, que contra dólar lo va ganando. O sea, en este caso te interesa más el de el dólar. Porque su gráfica te indica posiciones alcistas. En contra Bitcoin te la indica bajista. Entonces contra Bitcoin podría perder, pero contra dólar puedes ganar. Teniendo Matic. De todas formas, también te depende mucho de lo que quieras. O sea, si tú quieres Satoshis, contra BTC todo. Sí, claro que podría. Sí, depende de Bitcoin. Si es que todo depende de Bitcoin. Y de cómo sea su dominancia. Si al final es lo que os puse. La dominancia, tal y como yo veo todo esto, es que la dominancia de Bitcoin va a crecer. Si la dominancia de Bitcoin empieza a crecer, Bitcoin puede tener dos opciones. O subir con ella, junto a la dominancia, o quedarse lateral en el rango que está teniendo aquí, entre los 42 y los 30. ¿Vale? Si lateraliza todo y la dominancia sigue subiendo, es muy buen indicador para la siguiente All Season, o sea, para el segundo impulso de la All Season, porque en ese caso la dominancia podría volver a bajar y todo volver a subir. Mirad. No, yo no la veo por debajo de 30 ya. Mira. La dominancia sube, el precio de Bitcoin lateraliza y las alt lateralizan. Luego, la dominancia baja y si el Bitcoin sube, alt season. Si baja y baja Bitcoin también, lateraliza. Y si la dominancia baja y el Bitcoin lateraliza, esto sube. O sea, mientras
la dominancia suba y el Bitcoin no baje y lateralice, todo va bien. En el momento que la dominancia empieza a bajar y el Bitcoin a subir, es muy buena señal. Y es lo que yo veo. Pero tú te das cuenta que al final a todos los que le interesa es que los precios suban. A no ser que el proyecto sea una auténtica mierda, todo seguirá al alza. Vale, pues a ver, últimas monedas porque me tengo que ir yendo, me tengo que ir. Pues que quedan un montonazo, tío. Quedan un montón. Bueno, la mayoría se repiten. Mati, que ya está, Jorge. Pipro. Venga, vamos a ver Bipro. Uf. Es que, ¿sabes lo que os voy a decir? Por todo lo que he visto, ¿eh? Esto va a ser un general. A ver, que vea este. Bueno, menos Kusama. Kusama yo no compraría ahora mismo, yo esperaría. Te acaba de romper la línea bajista. O sea, la línea alcista. Te la ha roto. Ah, yo en 280, 175 podrías comprar Kusama. Pero que iba, la gran mayoría de monedas tienen este perfil, el que han subido muchísimo y han bajado hasta quedar lateralizadas. De hecho, no creo que vaya a ser, pero lo vamos a ver. Tiene que estar, claro, en la mitad. Bipro es un buen punto ahora mismo para comprar, porque seguramente se vaya a ir a visitar los 0,013. A lo que voy, y en general, es prácticamente todas las monedas, el 90% yo le calculo, así a ojo. Van a volver a visitar máximos. ¿Cuándo? No lo sé, pero van a volverse muy arriba. El rango de acumulación es prácticamente el mismo en todas. O sea que no... Bueno, TFUEL ya empezó a subir porque tiene la mainnet 3.0 de Zeta el día 30. HOT acumulando, HOLO, XRP acumulando en su rango. O sea, las top, menos Zeta, que también como tiene su mainnet, pues se empieza a ver movimiento. Pero ADA, DOT, están en un rango. BitChain, BRA, Binance, o sea, están todas en un rango, GRT también, en un rango bastante notable. Entonces, compras en el rango, están bien, y ya os digo, Bitcoin también en el rango. ¿Qué te quiere decir? Que está difícil el hecho de que no vayan a seguir subiendo, de verdad, ¿eh? Veo a todas las monedas subir bastante. Bastante, bastante. Bueno, chicos, vamos a ir terminando. Que para mí ya es hora. Me enviaste un privado, ¿no? JDLT. ¿Pero y qué? ¿Pero fue un privado? Nada, nada, vosotros, Javi, por haber estado. De hecho, voy a estar
lo que me queda, el poquito tiempo que me queda hablando. Joder, mira que lo he dicho, tío. Ponedlo en el... Ah, mira, has sido tú. ¿Serás cabrón? Mira que lo he puesto, ¿eh? Pongo, para ello comenta en el post de abajo. Pues nada, comento en el mismo y a tomar por culo. Sois unos cabrones. No leéis. Es verdad que la fecha acaba... A ver. Era ahora, ¿no? A las 8:30. A ver, joder, ¿esto de qué? Vale, sí, ahora lo veo, ya te he encontrado. Decisión de tipo de interés, lo han mantenido. A ver, entonces no debería variar mucho. Ah, sí, ha bajado. Hostia. Hostia, que sí ha bajado. El oro, madre mía. ¡Hola! Y el euro, mamá. Le ha sentado bien al dólar, ¿eh? Mantener los tipos de interés le ha sentado muy bien al dólar. O sea, todos los pares contra el dólar han bajado. Y los que tienen el dólar por delante han subido. A lo bestia. O sea, le ha venido bien. Vale, a ver, me dices... Primero, ¿qué opinas de este fractal? Lo encontró un amigo. Segundo, mira los gas de CME. Considero que el precio debería bajar a rellenarlos. ¿Qué opinas? Tercero, analiza Sol. Eso ya está analizado. Vale. Dos horas y cuatro horas. Los bitcoins futuros. Vale, pues me pones primero, ¿qué opinas de este fractal? Vale, es que no sé a qué te refieres. O sea, te quiero decir, está igual. Próxima bajada. Pero es que... A ver, la duda del fractal... Es que espérate porque no la veo. A ver, la de abajo es la de 2 horas y la de arriba de 4 horas. Pero me cuadraría más al revés. ¡Ah, cojones! ¡Ah, coño! Que es que me estás mostrando el hoy arriba y abajo el otro año. ¿No? O sea, arriba me estás poniendo 2021 ahora mismo y abajo me estás poniendo 2020, ¿no? Porque veo ahí el precio en 10.000 y en 11.000. O por ahí, más o menos. A ver, tened mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Que haya pasado algo en el anteriormente no quiere decir que vaya a volver a suceder. O sea, veo mucha gente... diciendo, no, es que el precio mira cómo se ha movido el año pasado y mira lo que ha hecho cuando llegó a los 20.000 y claro, se está formando el mismo patrón. Sí, pero es que no tiene nada que ver lo que había hace 3 años con lo que hay ahora en el mercado. Entonces tampoco te puedes fiar de eso. Yo personalmente soy de los que sí lo tiene en cuenta, pero ve más factores. O sea, yo veo eso y vale, pues a mí me parece bien. ¿Que tiene la misma estructura? Vale, también. Pero es que seguramente en cualquier otro en pares que también tengan mucho tiempo, mucho chart por detrás, vas a encontrar movimientos similares. Eso no quiere decir nada. Pero para mí también se va alcista, lógicamente. Y en este segundo que me envías es los gaps de CME. De los futuros. Te los puedes llenar o no, ¿eh?
A ver, te lo, es que llenarte te lo, o sea, no es que te lo vaya a llenar porque los tiene que llenar, es que el precio va a irse a esos puntos. Si un elemento clave son los 36 y los 34, esos puntos van a ser muy clave. 36 y 35, de verdad, es que más vale que o que los aguante o que haga algo ahí. Porque van a ser fuertes. Primero, difíciles de romper, eso para empezar. Y segundo, que si los rompe hacia de forma bajista, entonces eso es lo que yo veo. Pues nada. Queda, me da un poco de pena el stream, tío. La verdad, porque no hay. El primer día que volví a hacer stream o que lo anuncié, sí es verdad que había mucha gente y ahora hay muy poquita. O sea que lo aprecio igual porque al final es gente que me está viendo a mí. Pero sí que es verdad que cuando empiezas y ves a tanta gente y luego te baja bastante la gente que quiere verte, desde esta posición en la que yo estoy se ve, dices, uff. Pero bueno, volveremos a subir. Yo creo que también es por los momentos en los que hago stream, los días y lo poquito que lo hago, yo quiero pensar. Pero bueno, que si es que no me da tiempo a hacerlo. Me gustaría hacer más stream, pero bueno, ya veré lo que voy haciendo. Lo dicho, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. No, fue... No, en el último stream no es porque hubiese más incertidumbre. Fue porque volví a hacer stream. Digamos que es como el volver a iniciarse. De hecho, mira. Lo voy a leer, porque lo tengo por aquí. Miércoles. Viernes 14 de mayo, jueves 6 de mayo... Viernes 23 de abril. A ver. Es que no me acuerdo cuándo fue. Cuando dije, venga, voy a hacer tal. A ver si. Mira, desde el 1 de mayo. Claro, yo empecé y el 26 de mayo hice el primer directo así otra vez. Luego lo hice el 2 de junio y fue bajando la media y hoy ha bajado otra vez, pues no sé, más de la mitad de ese primer día. Pero bueno, veré por qué es y cómo puedo seguir subiendo y ya está. También puede ser por el número de streams que he hecho. Son muy poquitos. Pero bueno, más que antes ya es. Nada, volveré a ver cómo me lo monto para seguir haciéndolo, la verdad. Que me mola. Lo dicho, a ver, os voy a dejar con... A ver, por lo poco que he visto en la parte cripto, no había mucha gente. Hay un chico que se llama Jerai que está dándole caña. A ver. Además está
Ah, pero no son criptos del todo. A ver, lo voy a visitar un momento. Ah, pues mira, os voy a dejar con este hombre. Geray Zurita. Chicos, lo dicho, muchas gracias por haber estado. Quedaos, que os envío con este chico. Y nada, a ver si cómo me replanteo, a ver si termino unas cositas que estoy haciendo. Y hago más stream de seguido. Un placer. Y si no es antes, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. ¿Vale? Muchas gracias y chao, chao. Si es así, puedes darle a ajustar a Marco y ya. Ajustar a Marco. Sí, pero fijaos, como tengo...